Seguimos en Madrid Games Week 2019 para ver una colección de títulos indispensable. Que no te van a dejar indiferente. Una auténtica indigestión de juegazos. Vamos con los indies de la feria. Buenas, pues me llamo Jesús Vergara, soy del departamento de marketing de Crossell Studio. Somos un estudio de Sevilla que estamos desarrollando Outside, que es un juego de plataformas y de puzzles en el que alternamos piezas en 3D en un universo en 2D. Entonces tienes que combinar las piezas de una manera que nuestro personaje pueda avanzar en ese universo 2D. Buenas, soy Jeremy y estamos aquí en Cubical Game Studio jugando a Renard, un juego de ambientación distópica futurística, estilo cyberpunk, en el que encarnas a Renard, un ladrón de poca monta en el mundo distópico este, en el, un juego de tercera persona, de aventura y acción, que recorre un poco la historia de esta ciudad nueva, llamada Neon City. Hola, me llamo Luis Pérez y estamos aquí presentando Farwell, un proyecto de la escuela Primer Frame, y es un juego de exploración y puzzles sobre un mundo extraño y onírico. Buenas, soy Manu de 3D Entertainment, soy compositor y Arima es una aventura musical en el que todos los elementos y todas las mecánicas giran en torno a la música. El combate tienes que golpear el ritmo de la música, por lo que la música forma un plano más de dificultad dentro del juego, aparte de los elementos de un action RPG, porque es un action RPG. El estilo artístico es una de las cosas más llamativas y os animo a que vengáis a probarlo en la feria. Soy Gemma Fernández, del estudio Dracar Studio. Estamos aquí para presentar el juego para móviles que se ha hecho para la película de Los Rodríguez y El Más Allá. Es una película benéfica y el videojuego también es benéfico. Todo lo que se recaude va para la asociación Aladina. Cada plataforma, cada tipo de juego va asociado a un personaje y cada uno, como en la película, tiene un superpoder, pues uno va a ser de invisibilidad, otro de puntería, en función del superpoder que tiene cada personaje. Hola, soy Saverio de Troglobytes Games. Estamos aquí con Hyper Parasite, que es un roguelike twin stick shooter, donde la mecánica principal es de apoderamiento del enemigo, que es muy novedosa, y ya está en acceso anticipado en Steam, y luego lo vamos a sacar en febrero por Nintendo Switch, PlayStation, vale, multiconsole, PlayStation y Xbox. Mi nombre es Juan Carlos Guerrero, soy el programador del estudio Rename Studio, y estamos desarrollando un juego que es Aldo 5.4, que por decirlo en una frase pues sería un Zelda, pero en el que el personaje es un pixel. Y bueno, en el que la exploración pues es clave porque tienes que aprender no solo a cómo es el mundo, sino también a cómo se juega. Yo me llamo Eloy Guzmán, formo parte del equipo Astral Pixel y estamos desarrollando un videojuego que se llama Super MacBot. Es un videojuego en plataformas en 2D, de estilo de habilidad y desafiante, donde el jugador no puede saltar y debe usar los poderes magnéticos para realizar atracciones y repulsiones y superar los niveles. El juego está un poco orientado a los jugadores experimentados, hardcore, que les molan los retos, les molan los niveles con dificultad ajustada y ese tipo de retos también de tiempo, speedrunning. Soy Antonio Villascusa y soy el productor de Nuclear Toaster. Ahora mismo estamos desarrollando The Throne, un roguelike en primera persona donde controlas a Ayla, una poderosa hechicera. Tu objetivo es limpiar el palacio de la maldad del plano abisal y luchar contra el boss final en cada planta. Soy Juan Bort, soy uno de los representantes del equipo de Sunfish Games y hemos desarrollado Outlaw Tales. Es un juego en el que tienes que tomar decisiones que tienen consecuencia, un libro de la toma de decisiones, el típico que siempre se jugaba. Y aparte de eso, aparte de tomar las decisiones, tienes que jugar online contra otros jugadores que van a intentar robarte tus recursos. Al final, la puntuación no son las decisiones que tomas, eso es tu camino, tú eliges tu historia. La puntuación es la distancia que haces, así que tendrás que depender de otros jugadores que intentarán robarte los recursos. Pues yo soy Juan Antonio Maldonado, el compositor de Osiad, y en este caso también estoy diseñando los niveles de Osiad Beats, que ahora mismo está en desarrollo. Es un juego rítmico, musical, de ir pulsando al ritmo de la música con diferentes niveles de dificultad. El juego tendrá de salida las dos bandas sonoras de los juegos que ya tenemos en el mercado, Canvalion y BeatLogic,
y poco a poco, según vayamos lanzando títulos, iremos incluyendo también en el juego con las fases de todas las bandas, de todas las canciones de la banda sonora del mismo. Mi nombre es Luis Moyano, somos de Laru 3D. Nuestro juego se llama Flocking Pets y es un videojuego sobre cuidar mascotas. Tienes muchas mascotas y las invitas a tu casa, las cuidas, les das de comer, las bañas. Ellas a cambio salen a jugar y te traen regalos. Y con estos regalos tú haces una ciudad mucho más bonita. Y va mejorando todo en el juego. Soy Ana Gushens de 3Bytes y presentamos The Pizza Situation. El juego es como un stalker simulator. Es un simulador de redes sociales donde tienes que stalkear, manipular, investigar a la gente para conseguir tu objetivo máximo, que es comer pizza. Entonces es un juego de comedia, también de parodia de todos los usos que hacemos de la cultura online, de las redes sociales, y trata un poco de esto. Yo soy Carlos Pérez, trabajo en Concano Games, que es una pequeña empresa de Cantabria. Somos ahora mismo 3 trabajadores nada más. Y estamos haciendo un videojuego que se llama It is nice when it snows, que es un pequeño plataformas clásico con bastante carga de puzzles también, que trata sobre una pequeña bola de nieve, que era parte de un muñeco de nieve, y que tiene que atravesar el mundo buscando las piezas que ha perdido, recogiendo nieve, se hace más pequeña, se hace más grande con la nieve que recoge, y tiene una serie de habilidades para atravesar el mundo. Es un juego muy clásico, todo está hecho pintado a mano, digamos, es todo a lápiz, y bueno, lo que vamos a intentar es conseguir sacar un Kickstarter. Yo soy Juan Gómez Martiño y soy parte del equipo de Tumars. Nosotros somos Void Studio, que somos los que estamos desarrollando el juego desde hace como un mes y medio. Y bueno, lo que estamos haciendo es intentar generar una experiencia cooperativa local dentro de casa, porque los que al final nos estamos comprando los equipos de VR, los juegos que tenemos son de un jugador y está guay, pero al final lo que se para fiestas, para tener un poco en social, está guay que uno se ponga el casco de VR, como es en este caso, y los que no tienen la posibilidad de ponerse el casco, pues están desde el PC, desde el monitor, desde donde sea, dándole indicaciones, intentando resolver los puzzles junto a él, viendo lo que está viendo en todo momento el jugador de VR, y entre todos intentar resolver los puzzles para poder superar el juego. Mi nombre es Daniel Blanco Amador y soy del estudio Asimov. Hemos hecho un juego que se llama iBot. Trata de una ingeniera informática que descubre que su jefe quiere dominar el mundo controlando los robots que fabrica su empresa. Y el juego trae un Metroidvania 2,5D mezclando modelado 3D con efectos 2D de cómic para darle esa identidad visual, y luego con unas mecánicas muy profundas dándole mucho movimiento al jugador para que moverse por el mapa sea satisfactorio, simple hecho de moverse por el mapa. Y luego ya pues enfrentarse a los enemigos y explorar todo el mundo que hemos creado. Hola, soy Jesús Luengo, nuestro estudio es Artas Games y el juego que estamos desarrollando es Super Splat Dogs. Salimos en 2 semanas en Google Play y es un juego en el que combinamos mecánicas de pintar con colores tipo Splatoon con perros muy cookies que lo que hacen es hacer pis en el parque y tratan de mear la mayor cantidad de superficie posible para hacerse con el control. Bueno, pues ya lo veis, un montón de juegos con temáticas y desarrollos muy diferentes. Yo creo que este vídeo es una buena muestra, es indicativo de la calidad que hay en España. Dani, ¿eso no será una indirecta? No seáis indiscretos.